Bueno, pues comenzamos esta entrevista con el padre Luis González. Muchas gracias por atendernos aquí en la Iglesia Mayor. Mucho gusto y agradecido también de la oportunidad. Estamos aquí en su despacho. ¿Usted es cura de muchos despachos o está aquí horas muy contadas? Hombre, en toda mi vida de sacerdote, este tiempo en que menos estoy de despacho, estoy casi 2 horas a la semana. O sea, lo cual significa que estoy casi 80 o 90 fuera del despacho haciendo trabajo pastoral directo. ¿Es usted el administrador y no el párroco de la Iglesia Mayor? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? El administrador tiene todos los deberes y derechos del párroco, pero normalmente es algo temporal. A mí no me resultó extraño porque en la diócesis donde yo me he formado, la primera vez que te ponen al frente de una parroquia, te ponen de administrador y normalmente al año te hacen ya párroco. Como era la primera vez que sucedía aquí, a mí no me resultó extraño, pero he venido a saber desde entonces que no es lo más normal. Pero bueno, a mí no tengo las mismas obligaciones, los mismos derechos, o sea que no es, para mí es lo mismo, la verdad. Usted ha sido vicario en esta parroquia, teniendo al padre Jesús Guerrero como párroco. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque siempre el vicario y el párroco es una relación siempre delicada, ¿no? Hombre, cuando uno tiene un párroco santo y trabajador al máximo, ha sido 2 años bellísimos. Y me hubiera gustado continuar así. Yo creo que el Padre Jesús es un modelo a muchos niveles y es un poquillo difícil hacer y cubrir lo que él hacía, no tanto en tiempo, sino por la intensidad de sus relaciones, por el cariño, la alegría. Entonces, ha sido 2 años muy buenos, me hubiera gustado continuarlo, hubiera firmado para el resto de mi vida estar así. ¿Cómo se gobierna una iglesia como la Mayor, es la que tiene más hermandades, es la que tiene más comunidades neocatecumenales, es la que tiene un montón de realidades, un montón de movimientos, sin volverse loco? ¿Esto cómo se organiza? Yo creo que no hay que inventar lo que funciona. Entonces hace falta continuar y hace falta mejorar aquellas partes que se puedan. Entonces, de mi parte, la pequeña sabiduría de dejar a tirar para adelante todo lo que va bien y ofrecerme a ayudar en lo que se necesita. Entonces, pero por otra parte es verdad que hay muchísimas peticiones. Entonces, gran parte de mi día está en atender peticiones personales o peticiones de grupo. A veces estas peticiones entran en conflicto con los deseos o necesidades de otras personas o grupos. Entonces, una labor más de coordinación. Aquí, más que gobernar, lo que se hace es coordinar y servir a la comunión, colocando el Evangelio y la vida de fe por encima de los deseos y presiones personales. ¿A usted no le sobra el tiempo? No. Y ahora, aparte, es rector de un seminario. ¿Esto cómo se come? Pues es parte de la realidad del clero de hoy. Somos menos que antes y cosas que tradicionalmente las hacía un sacerdote con dedicación exclusiva, por ejemplo, ser rector de un seminario o incluso profesor de seminario, pues ahora vemos que casi todos los profesores, pues al mismo tiempo tienen cargo parroquial. Nuestro mismo vicario general nunca visto es ahora párroco. El ecónomo de la diócesis es párroco. Entonces, pues parece normal que tenga que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nuestro vicario de zona, el padre Lázaro, es vicario de zona y párroco y delegado diocesano de pastoral, de espiritualidad y de, en fin. O sea, que es parte de lo que hace falta hacer ahora. Lo cual significa que muchas de las cosas que antes podría hacer uno personalmente, ahora pues la tiene que hacer delegadamente a través de otras personas que te ayudan. Un segundo seminario. Esto ha creado un poquito de confusión porque ya tenemos un seminario en la diócesis de Cádiz-Ceuta, sí. Y ahora viene un segundo seminario con un nomenclator distinto, Redentoris Mater. Sí. ¿Esto qué significa? ¿Este seminario se come al otro? ¿Hay dos seminarios? ¿Esto cómo funciona? No, el seminario conciliar, que se llama así, viene del Concilio de Trento para la formación de los presbíteros diocesanos. Este seminario
que nace ahora el seminario diocesano misionero. El Papa Francisco está insistiendo muchísimo, algo que se veía venir por otras personas, que es que hace falta evangelizar. Entonces, este seminario nace de una experiencia de evangelización y para evangelizar tanto en nuestra diócesis como fuera. Entonces, simplemente ahora hay dos seminarios que nos coordinamos, que compartimos la formación académica en común y que compartimos el mismo amor a la diócesis y a Jesucristo. Y es simplemente pues al servicio de Dios en esta iglesia local de la diócesis de Cádiz y de Ceuta, pero también el nuestro particularmente abierto a servir en cualquier otra parte del mundo. Usted es rector de un seminario, el padre Ricardo sigue siendo rector del otro seminario. Sí, yo soy el rector del seminario misionero, él es el realmente rector de la diócesis, el rector del seminario conciliar de San Bartolomé. Este segundo seminario, este seminario Redentoris Mater, primero que se instala en esta diócesis, ¿dónde irá ubicado? Porque usted tiene su destino aquí en San Fernando. No lo irán a meter en el último pueblo de la provincia, imagino. ¿Esto dónde irá ubicado finalmente, si se sabe o se puede comentar ya? Honestamente, yo nunca he hablado de esto con el obispo, ni él conmigo. Por ahora no hay ni siquiera idea, al menos que yo esté buscando. El principio es, están viviendo los seminaristas, que hasta ahora son 5, están viviendo de 2 en 2, menos el impar, en 3 casas de familia de aquí de San Fernando, que tiene relación con el camino catecumenal y tiene experiencia también de evangelización y comprende esta necesidad. No es solamente por falta de un sitio, sino que es bueno empezar así. Así empezó el seminario en Madrid, así empezó el seminario en muchísimas diócesis. Y le concede a los seminaristas una experiencia de vida familiar a la cual va enviada. Y la mayor parte de nuestro trabajo sacerdotal y misionero es en crear familias cristianas, personas que puedan vivir la fe desde una estabilidad y transmitirla. Entonces, el vivirla de por dentro, el participar de las alegrías, de las peleillas, de las dificultades de conciliar trabajo con vida de iglesia, con cuidado de los hijos, pues todas esas cosas es muy formativo. Interesante punto de vista también, efectivamente, darle una familia a cada seminarista, que por cierto hemos visto que lo que es cantar, cantan bastante bien. Cantan bastante bien, sí. Están trabajando bien ese tema. El obispo, me imagino que habrá sido clave en este asunto de que venga este seminario Redentoris Mater. Hay una serie de seminarios de este tipo en todo el mundo. Pero no en todo el mundo hay seminarios de este tipo, en toda España no hay, habrá en distintos puntos, pero no todo, en todo el país. Me imagino que el obispo Rafael habrá sido clave en toda esta decisión. Es una decisión personal suya, una decisión que ha consultado y meditado, pero no proviene de una petición o ofrecimiento o necesidad del camino catumenal o de cualquier otra cosa, sino que él ha visto esta necesidad pastoral, así lo ha indicado también en la nota que sacó en la diócesis. Ciertamente la diócesis tiene sus ventajas con ello, ha pasado de tener 10 seminaristas a tener, perdón, 12 seminaristas a tener 18 seminaristas de un momento. O sea, es verdad que tiene su ventaja para la diócesis y también le da un impulso misionero, que no solamente es bueno fuera de la diócesis, sino también dentro. Pero él ha visto y él ha pensado que esto es algo bueno para la diócesis. Y me ha cogido a mí de sorpresa, lo han mantenido bastante en secreto. Yo estaba en Estados Unidos cuando se estaba ultimando estos detalles y me llegó una llamada por teléfono que no sabía de quién era porque no se ve el número, y escucho la voz del obispo que me preguntaba si yo aceptaba. Y digo, claro, me tuvo que explicar un poco. O sea que, pero yo creo que él está, nuestro obispo don Rafael, está abriendo muchas iniciativas de evangelización, muchas, desde las cenas alfa hasta los distintos grupos que ha venido y que todos somos conscientes, la escuela de evangelizadores. Entonces, pues yo creo que esta es una iniciativa más para mover a nuestra diócesis a la situación real de la vida cristiana, que es una situación de evangelización.
Bueno, pues todo este tema de este seminario trae consigo de que se va a hacer una presentación en una cena, el restaurante Yello, día 2 de diciembre, viernes para más fecha. ¿Cuál es el objetivo? ¿Una presentación, dar a conocer a la sociedad isleña en qué consiste esto? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes ahora mismo? Bueno, el objetivo es exactamente presentar a los seminaristas. Es difícil hacerlo de una manera colectiva, no solamente a un grupo parroquial, sino a las personas que quieran venir. Entonces se va a hacer un concierto, cena, en la cual pues las personas que quieran venir están todas invitadas a hacerlo. Y allí pues, va a ser un pequeño concierto en el cual los seminaristas, junto con otros jóvenes de aquí de la isla, pues van a cantar canciones de Adviento y de Navidad, y vamos a tener una cena sencilla, la cual va a asistir el obispo don Rafael. Y pues es simplemente a todas las personas de la isla y demás. Hay premura un poquito de tiempo, pero bueno, también es la fecha que nos dieron, porque esta sala donde vamos a ir, el centro de celebraciones ya está muy, muy ocupado, ya estaba cuando ya se lo pedimos, entonces nos dio esta fecha, pues la tomamos. Estamos hablando de 30 euros la cena. ¿Algún punto para comprar lo que son las entradas para esa propia cena? Pues se pueden hacer bien por teléfono. En los carteles está el teléfono de Rafael Sánchez, el ecónomo en funciones de este seminario. Y si no, pueden venir a la iglesia parroquial después de misa de 8. Normalmente suelen estar los seminaristas y a ellos le pueden encargar o comprar directamente. También pueden hacerlo, si quieren, pues dejando un mensaje, o bien aquí en la iglesia, entonces pues yo ya lo buscaría. La verdad es que carecemos todavía de infraestructura, es algo que empieza, pero bueno, al ser yo el rector y saber dónde encontrar, por ser también administrador parroquial en esta iglesia, pues si la dirigen a mí, yo seguro que le haría llegar. Y le agradezco a todas las personas que estén interesadas, primero sus oraciones. Esto no es una empresa humana, hace falta realmente pedirle al dueño de la mies que mande obreros a su mies, como ya nos dijo Jesús. Y también pues agradecer la acogida cálida de los sacerdotes de la isla y del resto del clero, y también de muchos fieles, en que ven una oportunidad de muchachos muchas veces que vienen de fuera, que tienen que acostumbrarse. En esta iglesia tuvimos hace poco tiempo la clausura del año santo de la misericordia, y la mitad de los seminaristas no habían visto una función de estilo cofrade. Quedaron altamente impresionados con un paso que salía, que entraba, y entonces pues son peculiaridades que a nosotros nos parecen normales, pero lo son menos para otras personas. Entonces esta aclimatación ayuda con la buena acogida de tantos fieles que se han acercado y lo han felicitado a estos muchachos jóvenes, que en vez de hacer otra cosa pues han aceptado la llamada de venir a servir humildemente aquí. Un seminario tiene un montón de necesidades. Imagínese, todos los que tienen hijos en la universidad, creo que me entiende en ese sentido. Es un seminario, son muchachos que han dejado todo, algunos eran profesionales, ¿no? Y otros eran estudiantes. Pero bueno, entonces, si alguien nos quisiera ayudar, pues efectivamente, realmente se agradece. ¿Cómo hacerlo? Pues en los carteles de la cena, pues también viene la distinta información. Y si no, pues cercanía, puede hacerlo privadamente o anónimamente, o darse a conocer y participar un poco, al menos de la vida, sabiendo un poquito de lo que hace el seminario y poco a poco ir conociéndolo. Pero importante del seminario, que para ahora ha sido, hasta ahora era siempre un edificio, el concepto de seminario es una comunidad de formación al sacerdocio, es una comunidad de fe, es un grupo de personas, de jóvenes normalmente, que habiendo sido tocados por el amor de Jesucristo, quieren formarse. Conocer esto es lo que por lo cual también queremos hacer la cena. ¿Por qué es bueno que venga un seminario de ese tipo a esta zona de nuestro país, a la provincia de Cádiz? ¿Por qué es bueno? Bueno, eso que realmente tendría que responderlo don Rafael, que es el que lo ha pedido y el que lo ha discernido. Yo creo que en general esta y otras iniciativas nos ayudan a comprender una cosa. Tenemos un tesoro que muchas veces no es comprendido, el tesoro de que Dios mismo ha entrado en nuestra vida y la ha cambiado, una vida muchas veces bonita pero frustrada también, porque no salen las cosas como uno quiere,
a una vida en paz, a una vida de armonía. Este tesoro hace falta decirlo. Y hace falta no quedarse también el sacerdocio preso del despacho y de las muchas obligaciones que hay, sino transmitirlo a los demás, en nuestras misas, en nuestras catequesis, en nuestras actividades. También decirle al vecino, tiene una ayuda para ti y para tu familia. Aquí vemos en la iglesia como tantas familias están reconstruidas y matrimonios que se iban a separar, se quieren. Vemos tantos hijos que nacen y crecen y se mantienen bien. En un ambiente muchas veces socialmente en contra de los valores que representa Jesucristo. Por eso es necesario un seminario, simplemente misionero. Hace falta para hacer esta transformación que nuestro Papa nos la ha hecho, de pasar a una iglesia más misionera, más evangelizadora, más alegre de conocer a Cristo y capaz de transmitirla. ¿Su trayectoria como sacerdote? ¿Cómo se Pues empieza en Cádiz, en la parroquia de San Vicente de Paúl, un muchacho que estudia ingeniería técnica y que allí conoce a Jesucristo a través del camino neocatecumenal y que pensaba casarse y todo este tipo de cosas. Y que llega un momento en tercero de carrera en el cual veo, empiezo a notar una inquietud. Me gustaría hacer algo grande, así como yo lo viví. Y iba muy rápido, o sea, yo estaba terminando la carrera sin perder ningún curso y empecé al poco tiempo a dar clases de profesor interino en la Escuela de Ingeniería Técnica de Cádiz. Pero todo este correr no satisfacía mi ansia de encontrar algo que sea auténtico, porque lo demás que ya había intentado, los estudios, el deporte, los amigos, las relaciones, siendo todas cosas buenas, no me llenaban. Entonces ahí nace una llamada que yo en ese momento no comprendía que lo era, simplemente era una inquietud. Esta inquietud me llevó a ofrecerme para ser misionero seglar, no como sacerdote, como simplemente un equipo de evangelización y estar en lugares como en las Islas Canarias, como en Inglaterra, un tiempito en Pakistán, calladamente porque no se podía hacer oficialmente, y allí van madurando los próximos 3 años una cosa, que qué bien se está con el Señor. Como toda la vida corriendo, ahora he encontrado algo que dice, wow, esto es estupendo, y que vale mucho más de lo que hacía. Y después de estar allí 3 años evangelizando, viendo los milagros que Dios hacía, porque yo he visto milagros, pues decirle, experimentar de nuevo una segunda inquietud. Y esta segunda inquietud ya sabía que era para el sacerdocio y en principio no me gustaba mucho. Pensaba que esto de ser misionero era una cosa temporal y después venía, me casaba como todo el mundo. Entonces no era lo que yo hubiera pensado. Yo decía, Señor, hombre, no me puedes pedir esto. Pero sí, estaba pidiendo esto. Y con mis miedos, mis dudas, pues acepté y empecé el seminario misionero. Yo venía de una experiencia de misiones, entonces estaba empezando entonces el primer seminario Redentoris Mater en España, en Madrid, en el año 89. Entonces pues yo fui del grupo inicial y empecé el seminario en las casas, como están haciendo los seminaristas. Después de un año se abrió otro seminario similar en Estados Unidos, en el estado de New Jersey. Y allí fui, porque sabía un poquito de inglés, en las casas de nuevo, segunda vez. Entonces allí me ordenaron, pero por un año estuve ayudando también en un seminario misionero que se abría en Londres, en las casas de nuevo, por tercera vez. Abría un seminario de seminarista. Y después de ser ordenado en Newark, he estado allí 20 años de sacerdocio. Un año en parroquia. Después 9 años de formación, de formador, y después he sido rector del seminario, el primer seminario de la diócesis de Washington. Y tras eso, pues volví a la diócesis de Newark, donde he estado en 3 parroquias más de párroco. Parroquias grandes, parroquias difíciles, porque estaban llenas de inmigrantes indocumentados, personas con poquitos recursos, con muchas dificultades, que no tienen seguro médico, que los puede coger la policía y deportarlo, personas que están desarraigadas, que tienen esposa e hijos en otras partes y que tienen dificultades para tirar adelante, hijos que vienen sin padre, muchas dificultades. Sin embargo, allí he visto el poder de Jesucristo
Y después de todo esto, pues la gran sorpresa, venir para España. También fue para mí una sorpresa y aquí estoy. Y ahora, después de, es el quinto seminario que me toca el honor de poder ayudar a empezar. Entre tantos años en Estados Unidos y ahora en España, el inglés y el castellano, me imagino que habrá veces que la palabra es difícil de elegir. Pues ya lo saben mis parroquianos, que a veces me quedo trabado y les pregunto, ¿cómo se dice en español esto? Pero ya me pasa menos. El problema también es que yo he tomado muchas palabras de la forma de hablar de muchas personas de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, sin darme cuenta, yo hablo de tener un teléfono celular y no un móvil. Y hablo de computadora, y aquí creo que se dice ordenador, ¿no? Y cosas así. Entonces, mi problema fundamental no solamente es el inglés, sino que me he acostumbrado a una forma de hablar que no es la típica de aquí. Pero eso hace que da alegría y la gente te ayuda y se ríe un poco. O sea, esto yo lo veo como una ventaja más que un inconveniente. Padre, para finalizar, me imagino que hay llamamiento a los ciudadanos que puedan estar viendo esta entrevista, a los isleños, a la gente de San Fernando, para que, en la medida de lo que posible, que participen, que apoyen este seminario, ya sea acudiendo a la cena, en fin, lo que viene, todas las cosas que vienen en el cartel. Me imagino que un llamamiento un poquito a apoyar esta realidad, ¿no? Pues sí, sé que pertenezco a una sociedad plural y eso es hasta bueno. Personas que les gusta la iglesia y personas que no. Personas que les gusta de alguna forma una vida intensa de vivir la fe y otros que les gusta una forma más esporádica. Pero a todos ellos, yo creo que es una oportunidad de hacer algo grande e histórico. Empieza aquí un seminario que puede que dure 200, 300, 50, lo que sea. Nuestro seminario conciliar ahora ya ha cumplido siglos, ¿eh? Entonces, y empezar aquí con esto le da una oportunidad de que el nombre de San Fernando vaya unido a estos muchachos que quizá terminen en África, en China, en la India o en cualquier lado, que puedan ser, esperemos, sacerdotes buenos y que diga, pues yo estuve allí, en San Fernando. Allí me formaron, allí aprendí muchísimas cosas buenas y también a colaborar. Hay personas que quizás Dios las toque para decir: yo quiero colaborar, pues con una oración, con una donación, con una contribución. Y dice: oye, me sobra algo bueno, pues mira, que pueda ayudar, pero sobre todo con la buena fe, ¿eh? Yo espero y me dirijo a todos también poniendo al servicio de en la medida que se pueda, porque la vida es muy complicada cuando uno tiene que estudiar muchas horas y demás, y es bueno que se dediquen no solamente al estudio, sino a la oración. Después es esa base que les da después ayudar, pero en la medida posible ayudaremos, como esta tarde iremos también a la inauguración de la capilla de oración perpetua, y ahí verán a los seminaristas ya sirviendo, ayudando y rezando. Pero Luis, muchas gracias. A ti.